protagonistas de la novena fecha de la apertura. No pierden en Lima. ¿Qué te pareció? Eso es lo importante. Lo importante es que estamos jugando con equipos grandes y no hemos perdido con ellos, ¿no? Solo perdimos en la altura. Sí. Lo único partido que perdimos fueron los dos a la altura, así que estamos muy bien. Contento porque el rendimiento de cada uno de nosotros está siendo muy bueno y estamos felices porque nos llevamos tres puntos muy valiosos, como vos decís, una cancha muy difícil. ¿Qué pasó con Montaño al final? No, nos pusimos a discutir ahí. ¿De qué tema? No, ya locura del partido que te da a veces cuando estás con la calentura y... ¿Pero fue la locura? No, esas cosas no se dicen, esas cosas quedan en el campo. Sí, yo lo conozco. ¿Te tiró la mano? No, yo lo conozco a Montaño de hace muchos años, ¿no? Cuando la Copa América en el 99, que yo me acuerdo de... En Paraguay, ¿no? Entonces sí tengo la fortuna de conocerlo cuando era muy flaquito. ¿Te sentiste raro jugar acá en Matute con una camiseta roja? Sí. ¿Es sincero? De hecho que sí, ¿no? Pero me quedo sorprendido porque la gente no se ha metido mucho conmigo, ¿no? Creo que Oriente te decía algo. Sí, pero no es igual venir con la camiseta de lado. ¿Hace bien ese empate? Yo creo que sí, un empate, el de local, estamos ganando todo, entonces los puntos también valen. Tuvimos dos obsequios que nos anularon, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Ahora mirar al próximo rival que es Cristal y esperar a sacar un par de puntos en Lima, ¿no? Triunfo importante, se pone en segundo, ¿no? Sí, importante para lo que propone... Este grupo de jugadores, creo que hoy tuvimos un partido muy duro. Creo que fue injusto el resultado, ¿no? Por lo menos la U se tenía que haber llevado algo de acá. Terminaron dándote aire. Sí, no, terminé mal, una ampolla, terrible. Me mató mucho, la vez pasada que vine no me mató así, ahora me sentí más fuerte. ¿Se exceden poniendo el partido a esta hora? Así es, esa es la ventaja que sacan ellos. ¿Jugó el clima también? Sí, viste que algunos sí se cansaron. Es difícil, pero igual tuvimos 20 ocasiones de gol, manejamos todo el partido, así que... Nadie se queja cuando va uno al Monumental y los árbitros favorecen a ellos y también muchas cosas, entonces siempre cada equipo de local tiene su ventaja, entonces nosotros la aprovechamos al máximo. Si ellos la aprovechan o no es su problema, ¿no? Tres puntos importantísimos, ¿no? Que nos permite seguir creyendo lo que venimos haciendo. No hay que desmerecer. O sea, la vez pasada jugamos con Alianza y dicen que Alianza jugó mal. Hoy jugamos con Vallejo y ganamos a Vallejo y dicen que jugó mal. No creo que fue un equipo débil. La mitad del premio se lo hace tener que dar a Paul, ¿no? Por el segundo gol. Sí, la verdad que hizo toda la jugada y bueno... Me la dejó ahí, bueno, gracias a Dios pude pasar el arquero y hacer el gol, ¿no? Sí. ¿Te piensas que siempre los goles echan de Cristal? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿El gol o qué? Siempre echan de Cristal, durante los últimos 4 años. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Qué quieres decir con eso? No, o sea, si te pregunto como... Pero no seas... Primero que nada tienes que respetar al bolo. Pero es que no preguntes eso porque te puedo responder groseramente. ¿Cómo vas a decir que el bolo se echa ante Cristal? ¿Qué te pasa? Le falta a alguno mucho huevo todavía para jugar en primera. Le falta todavía. Todos nos puteamos, como te digo, en el entretiempo y con garra, con huevo lo sacamos. Pudimos conseguir un empate. ¡Lárgate del bus, basura de mierda! ¡Eres un fracasado y la puta que te parió! ¡No, conche tu madre! ¡Lárgate del bus, hijo de puta! ¡Lárgate del bus! ¡Hijo de puta, maldarío! Por supuesto, la gente del Boys debe estar muy nerviosa con el mal momento del torneo que están afrontando, pero si toman Vitatón tendrán tranquilidad, va contra el estrés, contra la fatiga y además le va a permitir rendir más en lo físico, inclusive en los tiempos suplementarios. Tomen Vitatón. Algunas jugadas polémicas. Pocas veces hablamos con profundidad del tema de los árbitros, más allá de cuando hay escándalos. Pero los árbitros están teniendo de 7 partidos en cada semana, 4, 3, 4, 5 partidos nefastos, donde intervienen en los resultados de los partidos. Observemos algunos casos del fin de semana. Este partido
notorio. La falta clara de Caguantico contra Buse, pero que el árbitro está cerca. ¿Cómo no lo puede haber visto? No entendemos. En la siguiente jugada, Cienciano elabora la posibilidad de llegar al tanto de la igualdad. Pero todo parte de una falta clara contra Buse frente a la presencia del árbitro. ¿Por qué no lo sancionó, señores de la CONAR? Tienen que hacer algo con errores de esa naturaleza. Una cosa es el error de apreciación y otra es el horror para no aplicar la regla. Ahí se produce el tanto a partir de un foul. Otra vez perjudicado el minero en esta acción. Se anula por una supuesta posición adelantada que no existe. Observen ahí cómo habilitan dos hombres al delantero del Atlético Mineiro, Ricky Pérez, que va a encarar y define bien. No entendemos. Y ahí los árbitros inciden directamente en el marcador en favor del equipo. Qué casualidad de Juvenal Silva. El Boloña siente cristal. Falta clara de Villalta dentro del área contra Ramírez. No se sancionó. Y en el partido en Alianza y Aurich para el cuadro íntimo. Esta acción, observen, dentro del área. Una acción polémica. Le dejan el talón ahí al hombre blanquiazul. Ahí está claramente cómo le deja el talón. El árbitro tampoco sancionó. Y en general no decimos que se equivoquen para uno en particular o para otro o en perjuicio de alguien en particular. Se equivocan para perjuicio de todos. Porque los errores tan graves de los árbitros terminan perjudicando el espectáculo mismo, el resultado, la esencia misma de los partidos. De manera, señores de la CONAR, que a poner un poquito de atención en estos asuntos. En Alianza Lima resolvieron cesar a Miguel Ángel Arrué. Los resultados no lo han acompañado en absoluto, ¿no? Sobre todo en casa. La cosa ha sido realmente muy, pero muy mala en los últimos resultados en casa. Y el mismo Miguel Ángel se ha dado cuenta que algo no caminó y ahí estamos. ¿Una decisión unilateral por parte de la directiva? Bueno, es una decisión de la directiva que hemos ido a conversar con él y él se ha allanado realmente, ¿no? Porque es una persona muy vinculada a Alianza Lima, muy amigo de Alianza Lima y la verdad es que a todos nos duele, ¿no? Después del Clásico nos vienen cuatro partidos en casa y vamos a tratar de determinar quién es el técnico mañana mismo y empezar a trabajar con él a partir de la próxima semana. Se dijeron muchos nombres en las últimas 24 horas. Por ahí hasta incluso ya le habían puesto el buzo a Julio César Uribe. Ayer de madrugada me llamó el presidente para ver si yo había sido quien había dado esta noticia, ¿no? La verdad es que ni el presidente del club ni nadie de la comisión de fútbol había dicho una sola palabra respecto a Julio César Uribe o ningún técnico, además, ¿no? No se ha hablado de ningún técnico. Recién ayer hemos conversado con el profesor Arrué en la noche, tarde en la noche. Personalmente yo he ido a su casa, por eso me pareció de muy mal gusto yo conversando con Arrué y en la televisión una noticia que decía el técnico de Alianza Lima es Julio César Uribe, ¿no? ¿Me tira de toda la responsabilidad a Pepe Soto? Que como técnico haría su debut y en un clásico. Bueno, sí, Pepe y César Cueto van a compartir la responsabilidad de esta semana. Yo creo que lo van a hacer bien. Tenemos la seguridad de que les va a ir muy bien. ¿Si pierde se quema, Pepe? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un solo partido y Pepe es un técnico en potencia, diría yo, él todavía. Nosotros tenemos algunos planes importantes con Pepe, sacarlo fuera, que termine un proceso de capacitación, porque tenemos fe en que Pepe en algún momento llegue a ser un gran técnico, ¿no? ¿Y si gana, se queda o no? No, no, de ninguna manera, y eso lo digo abiertamente y Pepe lo sabe, ¿no? No tiene nada que ver el resultado con su continuidad. Él nos está ayudando en este partido, y estamos muy agradecidos a él y a César, pero no tiene nada que ver con la continuidad. El resultado del clásico no va a influir en nuestra decisión. Un temita para que los dirigentes de Alianza tomen atención, el tema de la atención a la prensa. Muy mal la falta de facilidades que tuvo la prensa para trabajar después del partido con el Aurich. Es cierto que les puede causar un disgusto una derrota,
pero la prensa no tiene la culpa, señores, como para que le cierren todas las vallas, todas las puertas y no puedan acceder y tengan que trepar los periodistas, por supuesto, para cumplir su función y poder informar al público. A ver, un poquito de atención y resolver este asunto a la gente de Alianza Lima. El Checho Ibarra es oficialmente el mayor goleador de la historia de los torneos de fútbol en el Perú en primera división. Hoy la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional oficializó que en el triunfo de Cienciano ante Melgar, Ibarra consiguió su gol 193. Uno más que Cachito Ramírez, de manera que Ibarra ya es el máximo scorer del fútbol peruano a lo largo de su historia.